todos. ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! Sale a toda velocidad por la izquierda. Este sí tiene calidad. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Va hacia el extremo izquierdo. Mete el pelotazo. Voltea y va hacia atrás. Se cae de hambre. ¡Qué buena salida! Busca a su delantero. Milagrosamente le llega directo el balón. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. La patea hacia adelante. ¡La recupera! Y va para adelante. ¡Esta es la buena! Muy. ¡Qué bien la paró! ¡Va hacia el centro! ¡Resuelve sin mayor complicación! El balón va hacia el otro lado. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Una vez más a jugar. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se les hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. La retrasa el portero. Un pase fuerte hacia adelante. La ha recuperado. Muy. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Qué jugador, madre mía. Qué cabezazo bestial. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Intenta filtrar. ¡Qué gran juego de piernas! Voltea y va hacia atrás. ¡Qué buena bola le han colocado! Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La juega hacia el extremo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio!
El centro fue para el defensa que despejó a córner. Australia agota todos sus cambios. Hicieron una jugada en corto. Cuidado que impacta al arco. Se apresura para alejar el balón. Esta va a ser su última oportunidad. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Recibe el pase en el área. Y les concede tiro libre. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. ¡Le pega directo! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. La pelota va... ¡Impactante cabezazo! Le faltó precisión para definir. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Para los delanteros de ambos equipos, ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Los dos equipos se quedaron cortos, así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. Amigos.